Hola, ¿qué tal? Nuestro tema de hoy se titula Cuando nos apegamos a una promesa. Hebreos 10, del 23 al 25, nos dice: Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El pasaje de hoy dice que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero si usted es como la mayoría de los cristianos, es probable que haya sentido que Él le ha decepcionado en algún momento. Tal vez encontró una promesa en la Biblia y tuvo fe en que el Señor la cumpliría, pero no lo ha hecho. El problema no es la fidelidad de Dios. Lo más probable es que usted haya malentendido la promesa. Por tanto, al evaluar si un pasaje se aplica a usted, hágase estas preguntas. ¿Es limitado o pertenece a todos los creyentes? Ciertas promesas bíblicas fueron dadas a un individuo en particular, mientras que otras fueron para toda la nación de Israel, y a veces una promesa se refería a un evento o circunstancia específica. ¿Hay una condición para la promesa? Si es así, debemos cumplir ese requisito, de lo contrario, no se aplicará a nosotros. ¿Estoy orando por una necesidad o por un deseo? Dios nos asegura que Él dará todo lo que considere necesario para hacer su obra en nuestra vida, pero eso no incluye todo lo que queramos. Estas directrices nos ayudarán a discernir qué promesas son para nosotros, pero debemos recordar que algunas podrían cumplirse solo en la eternidad. Cuando ese sea el caso, podemos mirar a los santos de Hebreos 11 como modelos a seguir. Ellos le creyeron a Dios, aunque no vieran cumplidas sus promesas.